Últimamente te estás portando muy raro, pero es que ahora te veo y es que es peor de lo que yo imaginaba. Mira, bro, que mejor hablamos, ¿eh? Que tengo que ir a ver a Filmora y tengo que tirar la cabeza en el juego, ¿vale? La cabeza totalmente 100%, ¿vale? Ya, vemos. ¿Y yo? Que vine a hablar contigo expresamente también para decirte que no te juntes con esa zorra, que estás loca. ¿Y yo? Ya no me oye. Es que siempre igual, joder. Es muy servicial tu compañero de piso, ¿eh? No tienes preocupación de su padre. Tú sabes que yo solo tengo ojos para ti. No, no, gracias, pero no era eso, está un poco curioso. ¿Cómo te iba la semana? Pues he hecho de todo, la verdad es que no he tenido tiempo casi de nada. No he tenido tiempo casi ni de rezar. Pero bueno, he podido sacar tiempo para ti. Solo para ti. Ah, ¿rezas? No sabía que eras tan... Devota. ¿Y cómo te ha ido a ti la semana? Bien. Tengo un par de problemas, no sé cómo describirlo, alucinaciones, he estado escuchando cosas muy, muy raras, no sé qué está pasando, si te soy sincera. Qué intrigante. Yo la verdad es que últimamente solo he soñado con dos cositas. Nuestro amo y señor. Y contigo. Ah, qué bien. Está bueno, pero sabe un poquillo raro. Mi padre era carnicero en realidad, ¿sabes? Y comía mucha carne cuando éramos pequeñajos, ¿sabes? Para que no se fuese a malestar. Y esto no sabe a nada que jamás hemos tenido en la carnicería. El secreto está en las especias. Y mi compañero de piso es muy buen cocinero. Y hablando de especias, ¿te gusta el picante? Me estoy sintiendo un poco regular. ¿Sabes dónde está el baño? En el pasillo, al fondo a la derecha. Si quieres te acuerdo. No, estoy bien, no te preocupes. Años sin follar.
Venga, que tú puedes, ¿eh? ¿Interrumpo algo? No, para nada, amor. Ven, ya que estás. Te voy a enseñar a rezar. Lo primero que tienes que hacer es cerrar los ojos. Ok. Vas a conocer al creador de todo esto, al editor. ¡Claro, claro! Lo que hace uno por un poquito de chocho. Estás actuando distinto a lo planeado. ¿No entiendes que solo eres una herramienta para la historia? ¿Tan difícil era que te comieras la carne? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿De cojones estoy? ¿Estás hablando? Joder, sabía que piratear este programa era una mala idea. Mira, necesito que sigas lo que hay escrito en el guión. Déjame descansar de una santísima vez, por Dios. He visto a su amigo espiando, pero ya me he encargado de él. Amor, ¿ya estás despierto? Pensaba que duraría más tu siesta. ¿Qué ha pasado? Estaba despierto contigo y de repente todo se puso oscuro y oí una voz extraña. ¿Una voz? ¿Él te habló en tu primera vez? Yo tardé semanas en contactar con él. ¿Y qué te dijo? No sé qué, seguir un guión y que no dejara descansar, que se parecía enfadado. Interesante. Bueno, quédate aquí que vuelvo en un segundo, ¿vale? Creo que debía salir de aquí. ¿Pero otra vez? ¡Cago en la...! De verdad, no puedo más, tío. No puedo más. ¿Qué hago? ¿Qué...? ¿Cuál es la última versión del proyecto que he guardado? Vale, vale. Lo tengo. La es que vino aquí expresamente para... Porque últimamente está muy raro. ¡Vinci! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Tío, ¿raro? Pues en realidad lo que está. Pues claro que estoy vivo, pero ayer también estaba vivo. No te había tan motivado. Tío, tío, escúchame. Hay un montón de cosas rarísimas que están ocurriendo. Estaba hablando con una voz oscura, en una habitación oscura. Había un montón de cosas miedos. ¿Ahora estabas muerto? Bueno, a ver, tío. Si quieres, luego hablamos de los problemas que tuviste con tu madre y vuestra relación y de los traumas y carencias que surgieron de ahí. Pero es que ahora mismo estamos en mitad de la calle. Escúchame. Escúchame, Filmora está loca. Está loquísima. Está matando gente, una cultista. ¿Sí? ¿En serio? Sí, en serio. Hostia, anda, ¿cómo si no te lo hubiera dicho 47 veces? ¡Contada! ¡Mira, mira! ¡La tengo! Mira, 1, 2, 3, 4. ¡Cinco! Vale, lo pillo. Vale, tienes razón. Pero vamos a irnos ahora mismo echando hostias de aquí, que las cosas muy malas van a ocurrir y no lo voy a explicar. Vamos. Yo también eres así de rápido con las mujeres. ¿Se puede saber qué cojones haces? Esto no era lo que tenía que pasar en la película. ¿Estás tonto o te sacaste el DNI a la segunda? ¿Qué coño es tú? ¿Qué has hecho a él? Soy el que está editando esta basura de corto y solo quiero acabar ya. Pero tienes que venir tú y complicarlo todo. ¿Me haces el favor de ir a casa de Filmora y, como ya te dije, seguir el maldito guión? ¿Y qué pasa si no quiero? Ay, creo que he sido muy amable dándote un amigo en quien confiar. Como decía mi abuelo, cría cuervos y te sacarán los ojos. Considera esto un recordatorio amigable de que yo soy el que tiene el control. No. Amor,
pasa lo que pasa. No sé. Pero, o sea, siempre estás más animado que los otros. La vida. Vamos. Pero, ¿cómo sabes cuál es mi cuerpo? Porque he soñado contigo. Vamos. Soy una persona llena de sorpresas. Además, estaba buscando otro tipo de comida. Además, soy el único que tiene secretitos, ¿verdad? Tú sigues, sigues. Rezas a un tal editor, ¿verdad? ¿Sabes todo eso? ¿Te lo ha contado él en sueños? Voy a decir que un viejo amigo me lo ha contado todo. Tengo un mensaje muy, pero que muy, muy importante de tu amigo editor. La has cagado. Has fracasado. El corto está total y completamente roto. Así que... ¿no? Hasta nunca, Filmora. Si me matas, todo este corto es para nada. Tu editor ha creado todo esto para que ni mates. No puedes tocarme. Hasta nunca. Tú me gustabas, de verdad. Y mi vida no tenía sentido y tuve ese sueño en el que se puso en contacto conmigo y entonces te conocí y te observé y me encantaba. Soy una tonta. ¿Sabes? Un amigo mío decía, te diría, que reconciliase la relación con tu madre. Siempre me ha parecido muy gracioso. Adiós, Vegas. Diré al editor que lo siento. ¡Responde! ¡Lo has jodido todo! ¿Acaso no te importa que todo acabe ahora? Si no hay historia, no sirves para nada y desaparecerás. Ser tu amigo. Debería haber intentado ser tu amigo. ¿Qué quieres de mí? ¿Prefieres joder mi existencia? ¿Tanto me odias? Pues ¿sabes qué? Vas a tener lo que querías. Voy a cerrar y a borrarlo todo. Todo rastro de tu patética vida quedará eliminado y será solamente culpa tuya. Igualmente, tú has sentido matarme. ¿A qué importa? Ya ha afectado mi fin. Entonces, ¿por qué te has centrado en romper esta historia que cuidadosamente preparé para ti? Igualmente, de una manera u otra, ibas a desaparecer. Bueno, para que me mate tu puta secta, prefiero irme por mis propios términos y hacerlo como yo quiero. De todas maneras, en serio, tu tremenda basura, shock value total. ¿Una secta dedicada a ti mismo? ¿En serio? ¿Qué puta basura es esa? Despídete. No sé qué te pasará cuando cierre esto, pero espérate lo peor. Venga, haz lo peor que puedas. ¡Mátame! ¿Para qué? ¡Venga! Adiós, Vegas. Mira, que le den por culo a esto, que le den por culo al programa de edición de mierda, que le den por culo al ordenador, a la nota de grupo, que le den por culo a Vegas, que le den por culo todo.